hasta Santa Cruz. Estamos en la ermita vieja. Y aquí también encontramos uno de los camarines barrocos, que se encuentra decorado con pinturas murales. Se trata de un camarín poligonal, cubierto con una cúpula de media naranja, decorada también con pintura. El camarín del altar mayor, que estaba destinado a ocupar la imagen titular de la iglesia, también alberga una cripta en la zona inferior. Como vimos anteriormente, en la iglesia de San Francisco de Mula. Se trata de una ermita construida en el siglo XVI sobre las ruinas de una antigua mezquita árabe del siglo XIII, que fue donada por Alfonso X. Actualmente, la ermita pertenece a la Hermandad de los Auroros y es propiedad privada.